hace. Ya ves. ¿No te parece un poco injusto golpear algo que sabes que no te va a devolver los golpes? ¿Te has leído alguno de los libros? Todavía no. Has tenido 2 meses de confinamiento y 3 de autoenclaustramiento. Te podría haber leído alguno. Este está bien. Tampoco te lo vas a leer. ¿A qué has venido? A verte. Pues ya me has visto. Siempre da un gran gusto sentirse bienvenido. Voy a tener que seguirte por toda la casa. No me sigas. Ay, ¿cómo era aquella canción? Yo antes me acordaba de estas cosas. No me niegues, que eres tú el que me has llamado. Estoy bien, vete. No me digas que de mí te has olvidado. Raúl. Raúl. ¿Qué has venido? ¿Como marido o como médico? Yo nunca mezclo lo personal con lo profesional. Me tomo muy en serio mi juramento hipocrático. Esta bata solo me la pongo para jugar a médicos y enfermeros contigo. ¿Por qué has dejado de tomarte las pastillas? ¿Y a ti qué más te da? Las defensas caerán. Las copias serán detectables, irás a tu médico, te cambiará el tratamiento, volverás a estar bien. Pero no morirás si eso es lo que quieres. ¿Y si me tomo todas? Vomitarás, te harán un lavado de estómago y tendrás el hígado jodido de por vida. Tampoco morirás. Tómate la pastilla, Mateo. También te la podías haber tomado con agua. De verdad, siempre acabas haciendo las cosas bien. Pero de la manera más difícil. ¿Te acuerdas cuando me perdiste este traje? ¿Te lo dejaste en el tren? Menuda bronca me echaste. No traías más que el traje y saliste del tren con las manos en los bolsillos. Estaba tan contento de verte en la conferencia que se me olvidó. Simposio Internacional de Neumología. Y yo dando mi charla con vaqueros y con camiseta. Recuerdo de roquetas. Mi traje acabaría en Madrid. O lo robarían antes. Me encantaba este traje. ¿Sabes? Aquellos años fueron los más felices de mi vida. Yo no me daba cuenta, pero fueron los más felices. No pienso llorar por ti. Pues no llores. No se puede estar llorando siempre. No me hiciste caso. Estamos organizando los turnos en el hospital, que no traen a nadie. ¿Y qué querías que hiciera? Tú y tu puta manía de ser buena persona. Nos estamos quedando en un hotel y yo te decía que vinieras a casa. Pero no me hiciste caso. Tenías que haberme hecho caso, Raúl. Tenías que haber sido egoísta. Debiste pensar en mí. También pensaba en ti. Te lo habría contagiado. ¿Qué más da, Raúl? ¿Qué más da? Habría estado contigo. Cualquier cosa. Ni siquiera te pude decir adiós. Cualquier cosa menos lo que pasó. Yo también lo siento. No. Lo peor es que no lo sientes. No sientes lo que te pasó a ti. Sigues preocupado por mí. ¿Sabes lo que te digo? Que deja de preocuparte. No vengas más. No quiero estar bien. Si quieres que no vuelva, dime adiós y no volveré. Tú antes no eras así. No. Yo antes era feliz. Mateo. ¿Tú te crees que tu vida va a ser siempre así como ahora? Y todo esto también pasará. Volverás a salir, conocerás gente nueva, que no me habrán conocido. Habrá días que ni siquiera te acordarás de mí. Seré como un recuerdo amable, una sombra en el recuerdo. Volverás a vivir, aunque no te lo creas ahora.
volverás a vivir y a ser feliz. Y eso también pasará. ¿Sabes? Si un ángel viniera y me dijera: si me das la mitad de lo que te queda de vida, yo te devolveré a Raúl para que pases con él la otra mitad de lo que te quede. Pues yo a ese ángel le daría la mitad de mi vida sin dudarlo un segundo. ¿Me has oído? Sin dudarlo un segundo.